Llegamos, estamos en el final. Este es el último segmento de la tertulia en este lunes 3 de mayo de 2021. Tiempo queda para telegramas o yapas. ¿Quién levanta la mano? Al primero que lo haga, le doy la palabra. Dawis, empieza él. ¿Después? ¿Quién? Sí. Pablo, después. Ah, dale. A ver, una de cal y una de arena. O sea, no me parece mal que haya un proyecto para generar empleos transitorios con una remuneración para la gente. Ahora, leyendo el proyecto me pareció que había cosas. Primero, creo que es absolutamente limitado, la gente no tendría acceso al FONASA, no tendría los aportes al Banco de Previsión Social, una serie de cosas que me parece que son hasta violatorias de lo que es el panorama general, porque eso es trabajo, no es una dádiva. Estás hablando del proyecto de creación de los jornales solidarios, ¿no? Garantías correspondientes al trabajo. Entonces me parece que eso es fundamental y yo espero que esto se amplíe en el Parlamento en cantidad y en calidad, porque además con 15.000 no vamos a hacer nada cuando en este momento tenemos una desocupación de un 11.1% y 100.000 pobres. Estás hablando del proyecto que crea los jornales solidarios, ¿no? Exacto. Esta iniciativa que se ha estado discutiendo entre el Gobierno Nacional y el Congreso de Intendentes. Si son trabajo, tienen que estar con todas las normas laborales que corresponden. Bien. Otro tema. Pablo. Sí, primero llueve a las 5 de la tarde, Emiliano. Sí, anoto y después discutimos. ¿Tenés un pronosticador así tan exacto? Sí, tengo. Los de campo vivimos pinchando el cielo. ¿No? Entonces te voy a pedir más precisión. ¿Llueve a las 5 de la tarde? ¿Dónde? Puedo dar un servicio acá en Montevideo. Sí, Montevideo. Bueno, bien. Listo, seguimos. Así como, digamos, para mí el primero de mayo es un ambiente que no suma, hay cosas que suman y yo quiero resaltarlas. Y en particular, Emiliano, te caben las generales de la ley, porque una semana, hace dos o tres semanas, yo ese día, que no sé, no me coincidió para poder poner el telegrama, tú hiciste dos entrevistas en una semana seguida. Una era una iniciativa de Ficus Capital de convertir en negocios los hallazgos científicos, que en realidad no era el Pasteur solo, creo sí, que sí, Pasteur sí. Es una iniciativa con el Instituto Pasteur, sí. Con el Instituto Pasteur, pero albergando a todos los que tengan algún aporte, ¿no? Tenemos ese ejemplo de la húngara que hizo la vacuna de ARN y, bueno, terminó salvando a la humanidad. Y después hiciste una entrevista con una argentina, que no me acuerdo el nombre, que era experta en relaciones internacionales, que habló sobre el Mercosur, que a mí realmente me abrió la cabeza, aprendí como loco. Entonces, y en ese sentido te paso la mano, que es difícil, ¿no?, en otra radio tipo de iniciativa. No es fácil encontrar por ahí algo que se salga de la agenda y que haga crecer al oyente. Así que esto es un testimonio como oyente en el que esas cosas que sí construyen, que sí van para adelante, alguien las tiene que aplaudir explícitamente y en este caso quería hacerlo yo. Bueno, gracias, Pablo. A propósito de la segunda entrevista que mencionabas, fue con la economista argentina Beatriz Nofal, toda una autoridad en temas del Mercosur, porque casi que lo ha venido siguiendo desde antes de que existiera. Estuvo ella muy ligada a las negociaciones desde la época del gobierno de Raúl Alfonsín, ¿no? Hizo pensar distinto sobre el Mercosur. Sí, ella planteó una hoja de ruta diferente a la que está hoy arriba de la mesa a raíz del planteo de Uruguay, por ejemplo, o de Brasil, de flexibilizar, ¿no? Él dice que no es creíble la flexibilización, los socios tienen que sincerarse y reformular los tratados para crear una zona de libre comercio en la que cada uno pueda negociar con terceros por su lado. Por ahí va, pero muy en síntesis la idea que ella formuló. Sí, pero digamos, yo hasta ese día que escuché esto, hubiera repetido como un loro eso. Bueno, está en nuestro sitio web, yo también la recomiendo, creo que ha tenido bastante repercusión, ha tenido escuchas y visualizaciones porque está en video, pero si se la perdieron, sí, vale la pena prestarle atención. Ahora, ¿quién va? Ana Laura. Y Martín, me parece. Pero... No, Martín primero, está bien, muy amable, Ana Laura. No, nada, hay algo que es muy lindo, que es cuando nos convencen que lo que pensamos no está bien, o que hay una manera mejor de pensar las cosas. Cuando eso sucede, generalmente sentís una satisfacción de, che, mejoré en esto. Sobre todo cuando estabas convencido.
Ah, es algo muy lindo. Nada, lo mío es muy cortito, es el poder judicial es un poder que no está en la agenda de nadie, no está en la agenda de los medios, los jueces no salen a declarar, los ministros, nadie, o sea, a nadie le importa lo que pasa en el poder judicial. ¿Ah? En términos generales, es algo que aburre, que no es interesante y que no está en la agenda pública. ¿Bien? El poder judicial está lacrado y cerrado a cuatro llaves hace ya más de un mes. El año pasado también estuvo lacrado, lo cual llevó a enormes atrasos. Después hubo un sistema de agenda que lo que hacía es filtrar el volumen de trabajo que llega. Y nada, simplemente decir que la situación de capacidad de hacer regir el Estado de Derecho está en una situación dramática, bien dramática. Si llama a alguien porque tiene que hacer un juicio, le decís, bueno, anda a esperar porque el Poder Judicial no te va a amparar. No podés presentarte, no hay manera de hacerlo, y cuando lo hagas, la avalancha de atraso va a ser tan gigantesca que tu solución o tu respuesta, que históricamente siempre fue muy extensa, ahora es mucho peor. ¿Bien? Pero como no está en agenda, no hay presión básicamente sobre el asunto, y bueno, y están la enorme mayoría de los funcionarios, la enorme mayoría, están tranquilamente en sus casas sin hacer nada, o muy poco, por lo menos. Llamado. Es dramática la situación. Me gustaría que en algún momento, sobre todo hablar con abogados de a pie, con gente común. Buena idea. Porque buena las corporaciones, las corporaciones tienen siempre muchos compromisos. Llamado de atención, válido. Muy interesante. Gracias, Martín. Y cerramos ahora sí con Ana Laura. Yo me voy a ejercitar mi derecho al autobombo una vez, cosa que no hice jamás, pero lo voy a hacer porque nada, me parece que puede estar bueno. Hoy, en el programa que yo hago en TV Ciudad, que sale a las 10 de la noche, vamos a hablar sobre qué es Cabildo Abierto. Hablamos con gran parte de las figuras del Cabildo Abierto, incluido Manini Ríos, pero varias más, y con politólogos, y la idea es hacer una cosa para reflexionar sobre esa interrogante que nació cuando obtuvieron el 11% de los votos, qué son y qué piensan, y me parece que, nada, lo recomiendo porque para mí también fue un proceso de aprendizaje en el camino. Bueno, estaremos pendientes entonces. Buen dato. Gracias, Ana Laura. Ana Laura Pérez, Martín Bueno, Pablo Carrasco, Dawis Uriarte. Gracias a los cuatro. Un abrazo grande. Gracias. Y nos reencontramos en una próxima dentro de unos días. Nos vemos. Gracias.